Está grabando, creo que está grabando. Bueno, espero que estén viendo esto. Hola, ¿cómo están los usuarios de Necromancia 88, Bangermancia 88, lo que sea, o oh, rayos? Este es un regalo que quiero darles a todos ustedes. Bueno, no es regalo, es como concurso. La primera vez que lo hago. Y bueno, encontré curiosamente lo que es el Humble Indie Bundle, que son juegos que hacen juegos indie, es una colección de juegos indie, la cual pues tiene varios como Snapshot, es un conjunto de juegos indie, Snapshot, The Binding of Isaac, junto con su contenido descargable, el Closure, la película de Indie Game, para los que quieran saber un poco más de cómo se desarrollan los juegos indie, que no es nada fácil, es muy difícil, Shantou, otro juego también, EFF, que no tengo ni puta idea de qué es, y bueno, normalmente estos juegos son como para la caridad y también para que los desarrolladores de videojuegos no se detengan. Ya están dando cuenta que Closure ha estado en las top listas de los juegos de Rackis, como game trailers, páginas de ese tipo. Y bueno, ¿en qué consiste la promo? Lo que voy a hacer en esta dinámica, voy a regalar lo que es un cupón para los que tengan cuenta en Steam o los que lo quieran hacer en descarga directa, a quien sea, cualquier persona que quiera esto, se va a llevar este pack con estos juegos. Se va a dar todos estos juegos. Lo único que tienen que hacer, si se los quieren llevar, el primero, voy a regalar un bundle, el primero, y voy a enviarle un cupón directamente a su correo desde el mío. Bueno, solamente quiero que respondan tres preguntas. Perdónenme mi wallpaper, pero no le voy a tapar el culo a Miku. ¡Oh, qué trasero, Miku! Bueno, las tres preguntas son para gamers de juegos de rol, pero alguien que sepa un poquito de búsqueda en Google la puede hacer rápido. Y sin más preámbulos, las tres preguntas. La primera es: en Final Fantasy VIII, ¿en qué ciudad puedes comprar el Weapon Monthly First, que es la revista de armas número uno, la primera edición, para la que te sirve para sacar la Lionheart, la que tiene la receta de cómo hacer la Lionheart, la Gumblade Lionheart, que es la más poderosa del juego, con la que ya puedes hacer el Limit número 4 de Squall, Limit Break? Y bueno, ¿qué vamos? Se llama la ciudad, el nombre de la ciudad, es muy fácil, para los que son fans de Final Fantasy la pueden saber. La segunda es para un juego que se llama Legend of Legaia, que es un RPG que es mi favorito. Hace 2 años hice una guía con 107 videos. Y la pregunta es: ¿cuál es la magia Zeru más poderosa de todo Legend of Legaia? ¿Y quién es el que la hace? O sea, ¿qué personaje la hace en particular? Y bueno, la tercera pregunta es más sencilla para fans de Silent Hill. ¿Qué requieres para sacar el UFO Ending o el final OVNI en Silent Hill 3? La dinámica es la siguiente: van a poner en la caja de comentarios, yo voy a estar revisando la caja de comentarios, la primera respuesta correcta, y esa respuesta correcta le voy a responder el comentario, y cuando le responda el comentario, esa persona va a saber automáticamente que pues fue la que se ganó el código, y yo nada más es cosa de que por inbox me mande al canal de Necromancia 88, mande lo que es la respuesta, bueno, no la respuesta, porque ya la respondí en la caja de comentarios, simplemente mándenme su correo para que yo directamente a su correo les envíe el código para que ustedes puedan descargar estos juegos, que finalmente lo pueden hacer como códigos de Steam o lo pueden descargar directamente, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Si tienen cuenta en Steam, copian los códigos y los pueden pegar a su cuenta de Steam y van agregando los susodichos juegos. Ahorita el Necro y yo acabamos de comprar los bundles, la verdad están muy 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 padres. Bastantes juegos por y apoyando como caridad a los desarrolladores de videojuegos. En estos casos, pues los indie que son los que hicieron esto. Bueno, espero que pues les haya gustado, tengan una feliz Navidad, Happy Holidays, lo que sea. Voy a estar pendiente de sus respuestas, voy a estar revisando comentarios. Y bueno, los animo porque pues no cualquiera regala algo en Navidad. Pero bueno, no es regalo, es concurso, simplemente. Bueno, nos vemos y hasta la próxima.